Pero qué tal, amigos frifalleros, les saluda a su amigo infalible Lollipop009 con un nuevo video de noticias. Y como para su saber y para su información, les comento de que por fin, por fin, ya vino la incubadora de la XM8, amigos. Es bellísimo. Por fin, ya la tenemos, al fin. Y aquí en este video vamos a ir viendo cuáles son los aditamientos y cuáles son las habilidades de cada una de estas y sus diseños. Entonces, agarra un risito, agarra una botana para poder ver este video, aunque va a durar muy poquito, pero espero que les guste mucho. Y vamos con la incubadora. Y ahí podemos ver, amigos, la presentación de la incubadora más cara, que es la incubadora, como siempre, la arma roja, que es una de las más caras siempre en estas incubadoras. Y aquí vamos a estar viendo los aditamientos de cada uno, desde la más barata hasta la más cara. Podemos ver aquí cómo son los pergaminos. Es el pergamino que tú necesitas para poder cambiar esta incubadora, amigos. Y encontramos la incubadora más barata, que se podría decir, pero no menos engastada, no menos utilizable, ya que todas estas armas traen unos aditamientos especiales, ya que son de incubadora. Podemos ver aquí la XM8 calabaza venenosa, amigos. Ahí la pueden ver, está muy bonita. Me gusta mucho esta burbuja que tiene acá, como que tuviera veneno, la verdad. Esta burbuja como que le inyectara veneno al arma y la disparara. Espero poder tener alguna de estas. Voy a empezar a recargar para poder reclamar. A ver si ustedes me dan consejos para ver cuál es la mejor para reclamar, para que yo la pueda utilizar jugando con ustedes. Los aditamientos o atributos de estas es daño 1, velocidad de recarga menos 1 y cargador doble. O sea, lo de la velocidad de recarga se quita el problema este con el cargador doble, ya que vas a tener más balas, entonces vas a tener menos que recargar el arma. Y vamos con la otra, que es calabaza tóxica, que la pueden ver acá. Está muy bonita, todas están casi igual, solo que van cambiando sus colores. La punta o la boquilla de la pistola está muy bonita. Está muy bonita, me gusta mucho el diseño. Y esta tiene estos atributos: velocidad de disparo, rango 2, velocidad de disparo 1, rango 2, cargador menos 1. Quiere decir de que tienes menos balas. Rango es quiere decir de que tiene precisión, ¿verdad? Tiene precisión o alcanza más lejos el disparo. Someone who's nothing. No te entendí ni verga, no sé inglés. Y tiene una de velocidad de disparo. Vamos a probársela ahí al muchacho. Muy bien, está bonita. Se mira muy bonita. Están bien chidores, bien calidad. Está bien bonita estas armas, esta calabaza tóxica. Como no la mostré así, ahí está, para que la puedan ver. Ahí está, amigos, estoy explicando la incubadora XM8. Y ahora vamos con la otra, con las más pro, las más caritas, pero no menos importantes. Y vamos con la calabaza siniestra, amigos. Aquí está, Alarán, qué excelente el efecto, me gusta mucho el color. Y esta trae nuevos atributos, amigos, nuevos atributos que está trayendo Free Fire para las armas. Y esta tiene uno de rango, quiere decir que sus balas llegan más lejos. Y penetración de armadura, que ese es un nuevo atributo que están trayendo las armas. Y tiene un nivel 2, o sea, nivel 2 de penetración de armadura. Estas armas son excelentes para mí, que yo soy el revienta chalecos. Porque ahí sí que ningún headshot, ningún brillo, ningún capa, muchacha. Ahí sí que solo para reventar chalecos estaría. Decirte que no mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Buenísima. Y velocidad de movimiento menos 1. What the fuck, ¿qué es eso? Eso no lo sabía. Pero es eso, esos atributos tiene menos velocidad de movimiento. Entonces,
No sé a qué se refieren esto, pero yo sé que ustedes en los comentarios me van a sacar de esta ignorancia sobre ese problemita de no tener velocidad de movimiento. Y aquí se lo mostramos a mi Nuyasha, a mi incubadora más cara. Y vamos ahora con la última. Ah, sí, esta con 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos. Esta con 3 piedras y un pergamino. Vamos a ver, esta con 5 piedras y 2 pergaminos. Y la más cara, amigos. Sonido de tambores, amigos, para verla. Sonido de tambores. Y ahorita sale. ¡Bum! Hasta la presentación así bien, bien power, bien exótica, bien divinis. Pues bueno, esta tiene los siguientes atributos, amigos. Esta tiene velocidad de disparo por 2, amigos. Tiene velocidad de recarga menos 1 y precisión 1. Imagínense, amigos, velocidad de disparo, que tenga velocidad de disparo, que toda la, y, pre, y más precisión, quiere decir que todas las balas que tú dispares, la mayoría van a dar en el punto en donde tú vayas a dispararle, ya sea a algún tambo de gas o a tu enemigo, ¿verdad? Entonces, lo único que tiene, el único inconveniente es de que si tú te gastas todas las balas, vas a tardar de 3 a 4 segundos recargándola nuevamente, y entonces esto puede ser un pequeño inconveniente, así que tienes que saber muy bien cómo utilizar esta arma. Y también tienes que saber tirar buenos headshots, ¿verdad? Saber levantar bien la mira para poder aprovechar la velocidad de esta arma y con pocos disparos y no acabarte el cartucho, amigos. Entonces aquí lo puedes ver ya equipada, y la verdad que están muy bonitas. Yo sé que en muchos videos, ya sea de Donato, de Mr. Steven o de personas de que les llegaron antes las armas porque ellos son unos multimillonarios. No, ellos son bromas, porque como ellos son ya son patrocinados por Garena, entonces ellos reciben antes las cosas para poderlas probar y para poderles dar una buena promoción, ¿verdad? Para que nosotros las deseemos lo más. Lo más, lo, o sea, y lo decimos lo más, no más, dice que lo más. Decirte que no mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Lo decimos más y quedamos a adquirirlas y gastamos todo nuestro dinero en diamantes y en tierras evolutivas y en pergaminos y ver cómo conseguir encontrar un logaritmo perfecto para poder sacarnos una de estas armas. Entonces, amigos, próximamente estaré grabando un video. ¿Cuál es la que yo voy a Time to slice and solicitar, dice. amigos? ¿Cuál es la que yo voy a cambiar? Entonces espero, amigo, que estén pendientes a Time to mis slice and transmisiones, dice. estén pendientes también a mis videos, amigos. Les agradezco bastante por siempre estarme apoyando. Y si Time to vienen slice futuras and dice. transmisiones, amigos, de Free Fire, Among Us, Fall Guys, Fortnite y también Rocket League, amigos. Así que los Time to espero. slice and dice. Espero que no me abandonen, amigos. Espero que iniciamos la segunda fase de transmisiones, amigos. Time to Entonces slice siempre and los dice. espero por acá. Que Dios me los bendiga enormemente. Hasta la próxima. Nice. ¡Bulla!